Nos dijeron que están dispuestos a participar en el proceso de liberación de las personas presas y detenidas. Y nos dieron las recomendaciones de cómo elaborar las listas de las personas que están presas y detenidas, qué datos necesitan de cada una de ellas, y ese es el trabajo previo que vamos a hacer para que luego se les presenten a ellos y ellos puedan conciliar las listas. ¿Y cómo ha trabajado con esas listas, don Carlos? Las listas va a preparar la suya el gobierno y nosotros las nuestras. La nuestra la estamos haciendo sobre la base de la lista que nos proporcionó la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas listas son listas abiertas en el sentido de que se pueden actualizar si hay nuevas personas detenidas o nuevas personas que sean capturadas. Nosotros contemplamos que cuando lleguemos a la definición de los garantes, de parte de la Alianza, vamos a proponer a la CIDH y en su defecto, si no lo aceptan, entonces al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahora, en cuanto al tema de garantías, ¿cuántos son los presos que tiene en este momento reportado el gobierno ante la mesa de negociación? Ellos no nos han precisado la cifra. Sabemos por informaciones que salen en los medios que ellos hablan de 300 y pico. Nosotros estamos hablando de 647. Pero están conciliando esas listas si ellos no presentan bueno, la suya, ¿no? No, si la van a tienen que presentarla. El compromiso de hoy es que cada parte presenta su lista. Y el trabajo de la Cruz Roja comienza con la conciliación de esas listas. Por eso es importante que los nombres, apellidos, etcétera, estén ahí perfectamente claros para que ellos puedan identificar de qué persona se trata. Claro, eso es lo que se tiene que ver. Hay sinónimos de personas, hay datos duplicados, hay privados de libertad que ya fueron excarcelados y esa es una situación que hay que verificar. Porque si ustedes recuerdan, durante el fallido golpe hubieron detenidos y que fueron entregados a los obispos, fueron entregados a los organismos de derechos humanos y eso todavía están mantenidos en la lista por parte de la Alianza y por parte de la CIDH. Entonces hay que conciliar toda esa lista y conciliar las salidas que se hicieron por la gestión de algunos obispos. El adelanto de elecciones se va a discutir ahí, Wilfredo. El adelanto de elecciones se va a discutir finalmente. Nosotros hemos sido claros y no queremos engañar a nadie. La posición de nuestro gobierno es que el tema del adelanto de elecciones sería un rompimiento constitucional. Por tanto, en este momento, y lo vamos a mantener siempre, no existe en tema de agenda, y ustedes lo pueden revisar, elecciones adelantadas. Eso es una falacia que se maneja en los medios por parte de algunos. Y ustedes ya vieron, miren cómo está la prensa. Hoy habló que se había roto el diálogo. Y hoy tenemos esta reunión con la Cruz Roja. Vamos avanzando en la liberación de los presos y hoy en la tarde les tenemos una sorpresa en el tema de derechos y garantías. Entonces, la prensa anda o perdida o tiene toda la malintención por destruir la posibilidad.